Oye, ¿vieron que el monstruo del Festiviña le otorgó 2 gaviotas a Rafael? Qué buena, ¿Y para qué? ¿Para amaestrarlas o asarlas? Yo no sé qué le encuentro en ese feminado. Oye, perdóname, ¿eh? Rafael no es ningún afeminado. Para que tú sepas, está casado con una condesa que se llama Natalia Figueroa y tiene 3 niños. Jacobo, la Alexandrita y Manuel. Gabriel, lo último que faltaba, ¿te pusiste cauliflower? Me encarga el Festival de Viña a mí. Y sobre todo los afeminados, oye. Sí, pero él no sabe que estoy en la ya. ¡Qué lata! Ahora mi papá no nos va a prestar el auto. A ver, ¿y para qué quieres el auto? Para concurrir hasta el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Ay, pero si el auto ahora es mío, yo te lo prestaría feliz. ¿En serio? Sí. El problema, mi amor, es que tú no tienes documento. Yo lo podría manejar. Compadre, mi vieja te prestó el charal, así que mañana tienes que estar tempranito. Paquete. Parece que la Connie va a ir después de todo. Me invitó a mi pololo. ¿Por qué no nos vamos a mi casa mejor? No hay nadie. ¡Chao, cabrón! ¡Chao! ¡Que lo pasen recio! ¡Tata! ¡Pórtense bien! Estos niños no se les puede dejar solo ni un minuto, ¿eh? ¿Y a nosotros? ¿A nosotros? Ah, no, no, lo digo por mi hermana. Por eso lo digo, porque siempre dice que no nos pueden dejar solos, o sea, ni a ti ni a mí. ¡Qué loca! ¡Loca! Oye, pero... ¿ahora estamos solos? O sea, no, yo lo digo porque me refiero a que... Ya, relájate, vos. O sea, si por eso hubiésemos atinado, no sé, en kinder, cuando me gustaba y... ¿En serio? ¿Y yo el Gil jugando a las bolitas? ¡Gil! ¿Qué es lo que se debe revisar siempre en un auto? El aceite. ¿Cómo le pudiste prestar el auto a este imbécil? ¡El agua! ¡El agua! ¡No te digo que es un imbécil! ¿Podemos calmar los ánimos almorzando algo rico, mi amor? Ya, mira, ¿sabes que me quedó un poquitito de pizza ayer? ¿Vamos a comerla? Lo único que me faltaba. Sí, es que te tienes que calmar un poquitito. ¡Oye, imbécil! ¿Quién le están dando la dura? Desde mi casa se escuchaban los gritos del tío Sergio. A Martín. No me digas que tú vayas a manejar el auto. ¿Dónde va a ir mi hija? Pobre de ti, que le pase algo, te mato, escuchaste, me mata. No, solamente te quería decir eso nomás. Permiso, ¿eh? Discúlpalo, Martín, mi papá está loco. Todos los viejos están locos, compadre. ¿Pero qué culpa tengo yo, ah? Haberte quedado tantas veces pegado, ponte tú. Era disléxico ya. Es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los incomprendidos, es el mundo de los locos allá. Ya, pu. Martín, no soy cabro chico, ¿ya? Es que no pienso ir de chofer de usted, ya se lo dije. Cállate y vámonos. Mira que mi papá aparece en cualquier momento, te pregunto dónde está alrededor y cagamos. ¡Hola, tío! ¿Se van ya? ¿Dónde dice el chofer? ¡Pásate para adelante! Pásate.
¿viste? Ah, una cosita. Ni se le ocurra salir fuera de Santiago, ¿ah? ¿Eh? No, ni un pedo se me deja los tres al tiro en el auto. Son esas cosas que se quieren prender de buscarlo yo ahí. No, 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 no. Sí, señor. ¿Estamos claros? Sí, señor. Pásenlo bien, ¿eh? ¿Ya? Chao. Buena banda. ¿Viste? 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 ¿Qué te dije? Hagamos. ¿Qué? ¿No lo escuchaste? No podemos salir de Santiago. ¿Cómo lo vas a ver? Sabe todo. Es como Dios. Ya, a ver, ¿y vos querís un hombre o un ratón? ¡Ey! Estamos hablando de mi viejo. Ya, decídete, Roro, ya. ¿Hombre o ratón? Paula, el portador. ¿Perdón? Martín, a mí no me medí. ¡Pucha! ¡Apúrate! ¿Quieres buscar a los demás? ¿Por qué siempre tienes que arruinarle los panoramas, Sergio? Yo sé lo que hago, Vicky. Es que con las ganas que tenían de ir al festival, pues... ¿Y a dónde crees tú que van a ir? Les prohíbe que fuera, pero van a ir igual. Sí, ¿eh? Vamos a quedar un rato largo solo. Muy largo. Súper largo. ¿Vamos? Vamos. Se los digo, cabrón. Esta es la pana del tonto. ¿Lo decís por ti? Porque al auto lo acabamos de echar de encima. Ya, madre, venga, venga, madre. ¿Qué? Madre. Ah, yo no pienso en empujar. ¡Cállate! No, si no hay que empujarle nada, si lo que hay que cambiar la cuestión nomás. ¿Y qué habría que hacer? ¿Me atoraste en inglés o jetón? Yo traduzco. ¿Hay que cambiar la batería o jetón? Hay que cambiar la batería, pues jetón. Oiga, ¿y como cuánto sale eso? Yo creo que sí. ¿Así? ¡5.000 lucas! Sonamos cabros, no tenemos plata, ¿no? A ver, si me pasan un teléfono, yo voy a llamar a mi viejo y le digo que me mande la plata con el chofer. ¿A ti? Ah. Lo que pasa es que su viejo lo mata si sabe que vinimos a Viña en el auto. Titín, no voy a llamar a su viejo, voy a llamar a mi viejo, da. Oye, tú, pajarito. ¿Vos cachai que los papás están todos conectados? Son como el poder, ¿cachai? Tienen sapo en todas partes. Coger aquí la vergara. Pequeño delincuente juvenil. ¡Vamos a tener que darte una lección! ¡Muy sabemos! ¿Reaccionando? Se requieren medidas extremas. Tiene razón, papá Egon. Tendríamos que retirarles todo tipo de beneficios pecuniarios. ¡Procederemos a oprimirlos sin restricción y sin sentido! ¡Ah!